¿Qué tal? El día de hoy vamos a cambiar esta ventila trasera de esta consola de un Ford Fusion. El procedimiento que vamos a seguir aplica para cualquier modelo del 2013 al 2020. Y es un proceso relativamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa trasera de la consola en la cual está ensamblada la ventila. Para esto hay una serie de clips a los lados, entonces yo utilizando esta herramienta plástica lo voy a quitar. Les recomiendo no utilicen desarmadores porque eso normalmente siempre marca los plásticos y es algo que ustedes no quieren tener en su consola. Voy a usar esta que está un poquito más grande. Bien, ya que la removimos, ahora vamos a desconectar este arnés. Bien, lo que voy a hacer a continuación es zafar la ventila de esta cubierta. Para eso tengo unos clips, tengo uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, de alguna manera voy a empezar a levantar uno por uno y voy a hacer presión de la parte posterior, de la consola hacia lo que vendría siendo el frente del coche para empezar a botar la ventila. Aquí está. Ahora voy a colocar mi ventila nueva, que no es nueva, esta la conseguí usada en internet, es relativamente barata, pero pues está en buenas condiciones. Todo entró bien, estos dos pines de arriba, los dos de los lados, los dos de abajo, está fija y ahora ya está bien de nuevo. Entonces ahora lo único que voy a hacer es colocar esta tapa de nuevo en el vehículo. Muy bien, y con esto terminamos. Espero el video les sirva. Les agradezco si le dan clic en me gusta y se suscriben al canal. Gracias.